Hola, un buen día para todos y espero que hoy se encuentren todos también muy bien y estén comenzando sus actividades diarias. Bueno, arrancamos hoy un poco tarde esta transmisión. Desde ayer se ha ido el servicio eléctrico en la zona donde yo resido y bueno, obviamente no internet, no luz, bueno, un poco de problemas y bueno. Hasta que luché un poquito para poder estar conectado y creo que está bien. Y en este momento si puedes ver tal vez el cielo un poco nublado en la ciudad de Bogotá. Y bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra charla matutina de Buenos Días con Yenuk. Y hoy quiero hablar sobre algunas de las cosas que muchas personas no logran inclusive durante toda su vida. Y se trata de ser feliz. Qué difícil es aprender a ser feliz. ¿Y por qué nos cuesta tanto conseguir esa felicidad? Porque muchas veces nosotros estamos buscando esa felicidad en cosas materiales, tal vez en cosas de reconocimiento. Y creemos que somos felices cuando tenemos más dinero, cuando tenemos más estatus social o cuando tenemos un empleo de mayor rango. O tal vez cuando tienes éxito en las cosas que estás haciendo. Y quiero que pienses en este momento si tú has caído alguna vez en alguno de ellos. Te soy sincero, yo muchas veces he caído en esa trampa de tener algo, me hace feliz, en tener mayor reputación, me hace sentir mejor y cosas por el estilo. Pero también gracias a la vida, a Dios, al universo o a lo que tú creas, me ha pasado situaciones que me han enseñado que eso no es lo más importante. Gracias a Dios, como se dice así en Hispanoamérica, logré ser un alto ejecutivo a muy temprana edad y entendí que era llegar a ser un jefe, entendí que era llegar a estar con personas ejecutivas de grandes multinacionales, entendí que era poder viajar, ir a restaurantes costosos todas las noches, poder viajar a diferentes ciudades en primera clase. Y creí que eso era ser feliz. De hecho, mis amigos eran más felices de verme que yo había logrado esas cosas que yo mismo. Porque yo por dentro seguía siendo el mismo Yenuk. Seguía siendo el mismo Yenuk un poco decepcionado de las cosas que había logrado. No estaba contento o satisfecho o pleno con las cosas que había logrado. Pensaba que si había logrado eso, sería feliz, pero no lo era. Pensé que mis padres serían felices si sacaba mejores notas, si conseguía un buen trabajo, si me llegaban a dar un aumento o me subían de cargo. Es algo importante que a veces nosotros siempre fallamos en entender. Así que hoy te invito a ese tema, ¿no? Y en la historia hay muchas personas que explican un poco sobre eso, ¿no? De cómo aprender a ser feliz. Sobre todo, no basado en cosas de las que ya hablamos, de cosas materiales, de cosas de experiencia, de estatus, sino felicidad muy, muy, muy por dentro de nosotros. Hoy en día hay muchos estudiantes que se quitan la vida. Hay muchas personas que por temas de deudas se quitan la vida. Hay muchas personas que por fracaso profesional se quitan la vida. Hay muchas personas que frente a cualquier dificultad que se presenta en la vida, lo primero que hacen es abandonar y tal vez se pierden el camino de las drogas o del alcohol. Y
Eso no quiere decir entonces que tenemos que ser perfectos. Y por eso es que quiero como mencionar a estas personas históricas que han cometido errores, que también se desanimaron en la vida, pero que tenían algo importante en su espíritu o en su alma. Sobre todo porque eran personas que eran perseverantes. Y a pesar de que tenía esos fracasos, esos errores en ellos, inclusive no confiaban en ellos mismos, hacían todo lo posible. Si era un creyente, entonces pedía a Dios que le ayudara a deshacer de esa actitud negativa, que lo sacara de esa autocompasión, que no lo dejara vencer. Si era una persona no creyente, pero que creía en alguna fuerza superior y que existía algo más fuerte que él y que lo podía ayudar, también meditaba, deseaba tener un alma perseverante y hacían cosas para salir de ella. Porque al fin y al cabo, la vida es muy corta, ¿no? Pasa muy rápido. Sobre todo uno se da cuenta cuando tiene hijos. En poco tiempo de estar necesitado de uno, cambiándole los pañales y todo, pasan a ser grandes muchachos que inclusive pues ya son adultos en cuerpo, pero todavía de corazón y de mente aún adolescentes o niños. Pero la vida es muy corta para que te la pases deprimido y derrotado. Si en este momento tienes deudas, tienes problemas de dinero, si no te está yendo bien con las cosas que estás haciendo a nivel profesional, o inclusive si estás haciendo, por ejemplo, trading o inversiones y no te está yendo bien, no importa qué hayas tenido de fracaso o qué cosas en contra tengas en este momento, ¿sí? Que de pronto, como yo en este momento, mira, no hay luz, no hay internet desde ayer, ayer me tuve que ir corriendo a una parte donde hay luz. En una oficina para poder hacer la sesión de swing trading análisis, pero eso hace parte de la vida, ¿no? De divertirse un poco de todas esas cosas que pasan. Tal vez también estás cansado de que todas las cosas que hagas te salen mal, ¿sí? Eres de la mala leche o mala suerte, que ya también hemos hablado en estas sesiones de buenos días, pero y tal vez también tengas enemigos, que cada cosa que tú hagas te pone un dedo hacia abajo, te echa sal, que te quiere hundirte y no dejar que te levantes. Pero si realmente quieres hacer que las cosas cambien, que esa persona que decía cosas malas a ti, esas personas que no creen en ti en este momento, inclusive familiares cercanas, personas que tú amas y que no creen lo que estás haciendo en este momento, aún así, y si quieres que ellos se queden así en un plop estilo condorito, hay que aprender a tener una muy buena actitud, aun a pesar de que todo te esté yendo muy mal, ¿sí? Hay que estar muy feliz y contento con una sonrisa, aun cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿sí? Yo siempre les digo, mira la cara de algunos futbolistas o basquetbolistas que cuando hacen su mejor jugada para encestar o para meter un gol, no lo logran. Hay unos que se ponen malgeniados, pero hay otros que se sonríen. Yo digo, ¿cuál es la actitud que uno debería tomar? El resultado es así. Cuando tú tienes un problema, muchas personas permiten que sus dudas oculten su determinación. Y eso va a producir simplemente una disminución de su fe en lo que estás haciendo. Cuando te vaya mal, te pediste un aumento y no te va, entonces se te baja la autoconfianza. Hoy o ayer tuviste un stop en tu inversión, entonces ya tu confianza que tenías en tus análisis se ve debilitada. Entonces no perseveran. No intentan de nuevo. No mantienen esa buena actitud.
Y aquí es la parte clave. La ironía de todo esto es que si no está bien tu alma, si no está bien fortalecida tu fortaleza interior, esa actitud negativa va a permanecer más tiempo en ti. Es como tener esa basura en tu cabeza. Permitir que las cosas negativas, los pensamientos negativos, estén ahí en tu mente sin pagar alquiler. Y esto no lo digo yo. Si eres médico o has tenido una situación de personas que han estado enfermas, por ejemplo, de cáncer o de enfermedad terminal, la probabilidad de que salga adelante no depende tanto de la ciencia médica, de que el médico sea bueno o que el hospital sea bueno. Depende más de la actitud del enfermo. Si esa persona tiene un espíritu o un alma, una fortaleza luchador, determinante y quiere vivir a costa de lo que sea, esa persona es la que va a triunfar. Por eso hoy yo te invito de que hoy mismo tomes una actitud y sobre todo tomes una decisión de hacer eso, de tomar una posición ganadora, de tener fe en ti mismo, de tener autoconfianza a pesar de las cosas que te pasen. Dejar atrás esa mentalidad de que no puedes lograrlo, de que no puedes estar feliz, que tienes tantos problemas que ya no eres capaz de sacar adelante esa situación negativa que tienes en este momento. Y todo eso es realmente una situación, podríamos decir que inventada por tu mente, porque al fin y al cabo las situaciones negativas no existen, la tristeza no existe. Es una decisión que tú has tomado. Es una decisión que tú has tomado. Y quiero terminar con una de esos cuentos que mandan por WhatsApp. Me llegó por un grupo de exalumnos del colegio, pero y es una como una fábula de Oriente y por eso pues quiero compartirlo acá. Voy a dedicarle un poco para hacerlo. Entonces dice algo así: en donde se ubica tu vida aquí en la tierra. Ninguno de nosotros tiene muchos años para vivir, no podemos llevarnos nada cuando nos vayamos. Debemos ser ahorrativos pero sin sacrificar nuestro bienestar. Gasta el dinero que deba ser gastado, disfruta lo que debe ser disfrutado, dona lo que te sea posible. No te preocupes de lo que pasará cuando te hayas ido. Porque cuando te vuelvas polvo, no sentirás si te alaban o te critican. El tiempo para disfrutar la vida en este mundo y la riqueza, uy, perdón, el tiempo para disfrutar la vida es este mundo y la riqueza que tan difícilmente ganaste, debes gozarla. No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino. Cuídalos, ámalos, consiéntelos, pero también disfrútalos mientras puedas. La vida debe tener más cosas que trabajar desde la cuna hasta la tumba. No esperes mucho de tus hijos. Los hijos que se preocupan por sus padres también están continuamente ocupados con sus trabajos y compromisos, con su propia vida. Muchos hijos que no se preocupan de sus padres pelearán por sus bienes aun cuando todavía estén vivos y desearán que pronto dejen esta vida para poder heredar sus propiedades y riqueza. Para los que ya tienen 65 años o más, no intercambian su salud por la riqueza trabajando de más, no sea que caben una temprana sepultura. De 1.000 hectáreas de siembra de arroz, solo puedes consumir 3/4 tazas de diario. De 1.000 mansiones, solo necesitas un espacio de 8 metros cuadrados para descansar por las noches. Así que, siempre y cuando tengas suficiente alimento y dinero para gastar, no necesitas más, es suficiente. Debes vivir feliz. Cada familia tiene sus propios problemas. No te compares
con otros midiendo tu fama y tu estatus social, o para ver los hijos de quien tienen más éxito. En lugar de eso, reta a otros a que logren felicidad, salud, gozo, calidad de vida y vivir más tiempo. Acepta las cosas que no puedes cambiar. Si te preocupas demasiado, puede estropear tu salud. Debes crear tu propio bienestar y encontrar tu propia felicidad, siempre y cuando tengas un buen estado de ánimo, buena disposición, haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente, así vivirás días felices. Un día sin felicidad es un día que pierdes. Un día vivido felizmente es un día ganado. Teniendo buen ánimo, la enfermedad se curará. Teniendo un espíritu alegre, la enfermedad curará más rápido. Manteniendo muy en alto el ánimo, siempre con alegría, la enfermedad nunca se acercará. Con un buen carácter, el adecuado ejercicio, alimentos sanos y un consumo razonable de vitaminas y minerales, se espera que tengas otros 20 o 30 años de vida saludable y placentera. Pero sobre todo, aprende a apreciar la bondad en todo. Familia, amigos, ellos te harán sentir joven, revivir los buenos momentos, los pasajes interesantes de tu vida. Dicen que en la vida quien pierde el techo gana las estrellas. Y es así, a veces pierdes lo que no querías, pero conquistas lo que nunca imaginaste. No todo depende del tiempo, sino de la actitud. El tiempo es como el agua de un río. Nunca podrás tocarla dos veces porque el agua ya pasó y nunca pasará de nuevo. Aprovecha cada minuto de tu vida y recuerda, nunca te fijes en la apariencia porque esta cambia con el tiempo. No busques a la persona perfecta, estas no existen. Mas busca por encima de todo a quien sepa tu verdadero valor. Bueno, con eso los dejo. Que tengas un feliz día. Les mando un gran abrazo, bendiciones a todos. Espero que hayan disfrutado este sol con un poco de nube de Bogotá. Y si hoy estabas triste o no estabas tan feliz como pensabas, yo creo que esta reflexión hace que cambiemos un poco nuestra actitud de día. Y recuerda que solo se trata de tomar una decisión, de ser feliz. Puede que tengas todos los problemas del mundo. Sí, comienza con sonreír y vas a ver que todo empieza a cambiar, ¿sí? Eso lo aprendí de Juan Carlos Andrade, de Bogotá. Dijo, la gente dice que soy diferente porque ahora sonrío más que antes. Es correcto, eso es lo que hace diferente cuando una persona es feliz. Un abrazo a todos y les deseo un excelente día. Chao.